Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Luis, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? David, hola. Hola, chicos, bienvenidos. Apenas estoy avisando en el grupo. Por eso me tardé un poquito en responder, pero bienvenidos los que van llegando. Hola, llego temprano. Así es, Camilo. Así es, vamos, pues iniciando stream. Así que, pues bueno, vas llegando temprano. Bienvenidos los que van llegando. Ya saben, chicos. Siempre pido del apoyo que dejen su like, su compartida. Déjenme nada más rapidísimo activar el bot. Ok, ya, ya está activo. Y bueno, creo que ya tenemos todo. Luis Cuellar, primero. Así es, ha llegado primero. Edwin, hola. Liam, buenas noches, señorita Cintia. Buenas noches, Liam, bienvenido. Raúl, hola, Cintia, ¿cómo estás? Oye, Raúl, bienvenido. Bien, gracias. ¿Ya te están llegando las notificaciones? ¿O andamos en las mismas? A ver. Hola, vocecita, ¿cómo te fue en el día de comunidad? La verdad es que no me puedo quejar, chicos. No jugué mucho, solamente saqué los caramelos, bueno, a mi parecer necesarios. Y con los 100 me salieron súper fácil. Honestamente, creo que es el día de comunidad donde más fácil me han salido. Me salieron, bueno, más bien solo busqué 3 100 shiny porque me salían fácil. Cada 10 me salió el shiny 100. Entonces se me hizo súper, pues muy fácil y dije, bueno, ¿para qué pues buscar más de 300 Shine? Ya con uno que tengamos ahí 100 para subirlo, no, por lo menos al 50, y otro que tengamos pues por ahí de reserva está bien. Dije, bueno, ya 3 entonces ya es mucho atasque. ¿Cómo estás, Sin? Siempre pendiente. Gracias, Rubén. Bienvenidos, chicos. Ya me están llegando las notificaciones. Recién jugaré evento. Oh, pues todavía hay en Honolulu, me parece. Creo que todavía alcanzan ahí. Hola, Cintia. Saludos desde Honolulu. ¡Ey! ¡Hola, Renzo! Por fin te han dado tu cuenta. Por fin. Bienvenido. ¿Cómo te va? Como de Honolulu, España. En fin, nomás con Renzo. Miren, chicos. En fin, nomás. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Conseguí 57 shinies y 2 100% shinies. Oye, Liani, muchos estaban quejando de que, ay, no sale el shiny. Está difícil. Yo vi algunos comentarios, pero honestamente no. Les digo que se me hizo súper fácil sacar los shiny 100. Súper, súper fácil que se me hizo en este, pues, día de comunidad, chicos. Así que bueno. A ver, denme un minutito. ¿Vale? Denme un minutito. Ok, denme un minuto, esperen, esperen, esperen. A ver, chicos, denme un minutito. Ahorita, pongo. Ok. Vale. Vale, listo. Se me había olvidado algo. Pero bienvenidos. Ya no soy colaborador. Oh, es cierto, Miguel. Pues mira, no te preocupes. Si estás en la... O sea, que puedas seguir apoyando, pues adelante. Se te va a agradecer bastante. Si no, no te preocupes. Sigue viniendo los streams. Pídeme que te abra tu regalito, que te mande regalito. Y podemos pues seguir así subiendo esa amistad. Así que no, no te preocupes. A ver, chicos, ¿quién más? Gracias por el notify, Renzo. Gracias, gracias. Y llevas 97 días por acá. Wow. La señorita Cintia, saludos. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en el día de comunidad? La verdad es que les digo, no me puedo quejar. Me fue pues bien. Me salieron muy fácil, la verdad, los Shiny 100. Me salieron 3 y dije, no, ya para qué buscar más, ¿vale? Ya para qué buscar más. Nos quedamos con esos pues 3. 3 Shiny 100 que nos han salido y de ahí me puse a juntar caramelo XL para subir uno al 50. De hecho, lo voy a subir ahorita en directo. Hoy mismo conseguí la mega de pura investigación, así es, de puras misiones de campo. Yo también lo he conseguido. Apenas conseguí las 200, me parece. No hice más. Es lo que estoy viendo, que creo que va a abrir acá. Bueno, yo ando en San Francisco, ya no me... Fui a jugar a otro lado, estaba así como de me sigo en San Francisco o me voy a jugar a otro lado donde esté el día de comunidad. Y pues dije, no, ya, vamos a dejarlo así por la paz.
Vale, vamos a dejar así por la paz. Me ha ido bastante bien. He sacado mi Shiny 100. No sé. He sacado los caramelos para subir al 50. Y dije, bueno, ya no le veo tanta necesidad. A mí creo que me salieron 10, 12 Shinies y uno para PvP. Pero al evolucionarlo se pasó de 1500. No, Víctor, ¿cómo es eso? Ah, sí, lo tengo activo, Clever. A ver, chicos, ¿a usted cómo le fue? Digo, yo no me puedo quejar, la verdad. Por muchos shinies más, era 150, pero 20 más por tus 3 shinies. Gracias. Gracias por esas 170 estrellotas, Raúl. Gracias, gracias. Y pues bueno, ahí me avisas que yo hoy tengo tiempo, ¿vale? Hoy tengo tiempo. Ahorita, después del stream, podría hacer ahí lo que acordamos. Así que muchas gracias por esas 170 estrellotas, las primeras de el directo. Mi regalo, no, 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 desde el jueves en la noche te pedí y solo me mentiste, dice Tavo. Te mandé que no cuando hicimos el intercambio. A ver, deja recordar, ¿te mandé o no te mandé? No tenía regalos. Y recuerdo que después me puse, te dije, te voy a juntar regalos. Según yo te mandé, o no te podía mandar. No sé qué ha pasado ahí. Pero sí me acuerdo que te dije que te iba a mandar. En fin, se me olvida. De hecho, todo se me olvida. De hecho, el día de ayer recordé que, y por más que chequé la lista, solo porque lo puse en un ladito, se me olvidó abrir el regalo de Rubén Flores. Y Rubén Flores no me ha dicho nada. Pero abrí el de todos y les mandé algunos. Pero les digo, el de Rubén, porque lo anoté al ladito, no me di cuenta y no le abrí ni le mandé. Y aún no los juntas, dice Davo. No, de hecho, no les he mandado ni a mis colaboradores, a nadie. A nadie, a nadie le he mandado más que he abierto. Porque me puse a juntar para el bonus. Ya ven que el bonus era un cuarto de distancia. Miren, de hecho no tengo ahorita porque no he abierto regalos, ni he mandado, ni he girado pokeparadas, ni nada. No he hecho nada. Entonces les digo, miren, para que vean. No tengan ningún huevito. Pues lo mismo que aproveché el bonus y pues eclosioné muchos huevitos en lo que estaba pues bien frenando la cuenta y eso. ¿Dónde es que aparece Tauros? Ah, ok. Aparece acá en San Francisco y algunas partes de acá de Estados Unidos. Sí, es que era de 630. No, es que tenía que ser Víctor en nivel 29, me parece. Uy, nos han hecho un host. Nos ha hecho un host Carly. Oh, eso no me lo esperaba, chicos. Eso no me lo esperaba. Pero muchas, muchas gracias por el host. Si alguien viene de donde Carly, bienvenidos. Hola, Cintia, vengo del host de Carly. Sí, Minor. Y ese milagro que te pasas por el stream. Bienvenidos, bienvenidos los del host. ¿Tiene lo de los shinies en el mapa? No, Víctor, no lo tengo activado. Ustedes recuerden que a mí esa opción, pues no me agrada de mucho. Entonces, el día de hoy no la he activado. La verdad, estaba dudando. ¿Activo la opción de ver los shinies en el mapa o no? Jonathan Gallardo, gracias por seguir la página, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, chicos. O sea, Leandro. ¡Ey, Dan Guerrero, bienvenido también! Ya llegó por quien lloraban, chiquititas. Óiganlo, óiganlo a Yoshio. José, la niña más hermosa, Carly. Sí, gracias por el host a Carly, bienvenidos, chicos. Gracias por pasarse al stream. Si pueden dejar por ahí su reacción, su compartida, seguir la página, estaría súper, súper genial. Kaonet, saludos, vengo del host de Carly. Gracias, chicos, bienvenidos. Johnny Darko, olis, 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 dubas. Aún no consigo el Tauros Shiny. Pues yo tuve mucha suerte en un evento que hubo y lo saqué Shiny 100. Creo que en esa ocasión me salieron dos Shiny, fueron dos o tres, no recuerdo, regionales, Shiny 100. Entonces, ahí tuve muchísima, muchísima suerte. Acá regalan Shiny, Leandro, es muy raro. Normalmente no tengo suerte con los Shinies, así que para que yo regale, uff, está difícil. Carla, bienvenida, gracias por el host, gracias, gracias por el host. Bienvenidas, bienvenidos, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal les fue en su día de comunidad? Les digo, yo les contaba a los chicos en un inicio que no me puedo quejar, me han salido muy fácil el Shiny 100 de su hablo, muy, muy fácil. Toqué como 10 y salió. Después he dejado enfriar la cuenta, toqué otros como 10, como 8 o 10 y me ha salido otro. Y el tercero, porque dije, no, ya es mucho, ya, 3, ya, con eso es suficiente. Entonces dije, ya.
Vamos a dejarle ahí porque me han salido súper fácil. Ya nada más me puse a lo que es farmear los caramelos XL para subir pues en directo mi altar. He conseguido también un rango 1 para PvP. Entonces, bueno, a ver, chicos. Pero, hola Manu, bienvenido. Hola Cintia, bebé, ¿cómo estás? ¿Y cómo vas? Bien, gracias. Eres legal y me abrazo con brazos muy cruzados. ¡Ah, caray! Regalito. Vale. Vamos a anotar a regalito a Tavo porque me ha reclamado, chicos. Les digo. No, hombre, en fin, no más. Vamos a anotar a Tavo. Vamos a anotar a Manu para regalito. Ah, perdón, últimamente salgo tarde del trabajo. Me perdona si dice la mime si me agrega. No, Maynard. Acá hay que hacerse colaborador para que se les agregue. Así que ya veo que para allá sí y por acá nada. Entonces, en fin, nomás voy a decir. Buenas noches, señora Cintia. Okay, buenas noches, señor Eric Bayardo. Bienvenido. Veo que. Leandro. No, amigo. Yo también soy Fly. Solo que no utilizo PG Shark. Ahorita actualmente llevo como 4 días, 5 días creo que con probando lo que es HAL para celular roteado. Entonces, pero no soy de acá, yo vivo en la ciudad de Querétaro, acá en México. Soy mexicana. Aquí banean, pero depende, si te portas bien, no hay por qué banear. Hermano Fly, clase baja, ya no se pasa mi stream, alumno, me has decepcionado. Manu, ¿qué tienes que decir respecto a eso? Alancito, hola, bienvenido, saluditos. No pude jugar el día de comunidad, ¿sabes? Está aún Cintia, sí, Renzo. En Honolulu aproveche, creo que ya es el último lugar, y Samoa Americana. Así que aprovechen si no pudieron jugar durante donde fue, pues en su, ¿cómo les digo? Local. Entonces, miren, chicos, uno tiene que decir algo. En fin, nomás, en fin, nomás. Bueno, gracias por hacerte colaborador. Bienvenido, bienvenido, gracias. Pásame tu código y te agregamos, pues. Una pregunta, Cintia, es que quiero cambiar mi cuenta Fly a otro dispositivo. ¿Se puede? Claro que sí. Claro, claro que sí, no hay problema. ¿Qué dice Dan Guerrero? Saludos desde la casa de mi amada Carla. ¡Oh! está bien, Dan. Pues saluditos, saluditos desde acá, San Francisco, de a peso. A ver, ¿funcionan los comandos? A ver, pruébenlos, chicos, porque tengo el bot activo. Ah, miren, sí, funciona. Aquí banean, dice. Host de una turca. Ah, caray, Gustavo Cruz, hola. Cintia, mira mi avatar, porfa. Ok, vamos, chicos, a mirar su avatar de. No, miren. En fin, nomás. Normalmente siempre puedo la primera, pero ahora no pude, miren. A ver. El de Alancito. Uy. Que por cierto, no nos ha salido la amistad con suerte, ¿eh? No nos ha salido. Miren, está súper padre Mega, ¿eh? Yo todavía no lo evoluciono, ahorita lo vamos a hacer en el directo. Anótame para regalos, Cintia. Ok, Renzo, ya está. A ver, déjenme anoto a Renzo. Miren, en fin, nomás a Leandro. Voy por el pan. Miren nomás al Eric Bayard. En fin, nomás. ¿Qué ha pasado aquí? Dice Minor. Hola, linda. Buenas noches. Hola, Luis Calla. Bienvenido. Yo sí doy ban. Hoy sortearé dos baneos de 15 minutos. ¿Quién se apunta? Cintia se activa. Sorteo. Así que no me digas por qué les doy ban. Bueno, ya está, chicos. Ahí él dice que patrocina dos baneos. Así que ya saben. Los que se quieran anotar, ahí con Joshua. Eres Fly. A ver, no le contestó el bot. En fin, nomás. Otra pregunta, Cintia, ¿tú tienes Merrill para cambiar? No, amigos, ya los intercambié. En la muñeca llegando, ¿qué tal tu día? Bien, gracias, Luis Morales, bienvenido. Vale, dejen de una vez la agrego, pues. En fin, nomás. A ver, chicos, fíjense. En fin, nomás, dejen agrego a Minor que nos ha apoyado haciéndose colaborador. Vale, 13, 87. Otra vez, 13. Vale, ya le estoy poniendo de más, miren. 13, 32. Dan Guerrero, gracias por seguir la página, bienvenido. 10 y por último, 36. Ah, en fin, nomás. Miren al Minor. No, hombre, Minor, no te voy a agregar, ¿eh? No te voy a agregar por troll. Anótame para regalo, por favor, vale, Luis. Y yo lo cumplo, ¿eh, Minor?
En fin, no más. Señora, lee WhatsApp. Ups, a ver, chicos. Miren, otro retrol. No, hombre, hoy día andan, pero en fin, no más. Están ganando buenos baneos. Vale, Yoshio, ya tienes a Eric y a Minor ahí en la lista de los primeros que se van a ganar baneo. Alancito, ok. Ok. Voy por el pan, dice. Ya siguieron la página y dejaron su like, ¿verdad? Algunos sí siguieron la página, muchas gracias por el José. Gracias a los que empezaron a seguir también. El señor Bargardo participa por el sorteo de ban, de hecho. No, dice. Ay, no. No le agregues a Minor, please, es muy fly. Sí, por ese, por retrol menos, mira. Sí, ya no hiciste mi comando. ¿Cuál comando, Joshua? Según yo metí todos los que me... Bueno, los que me gustaron y así, ¿eh? No, pues no todos, ¿verdad? Pero los que más me gustaron, sí. Cinti, otra pregunta. ¿Cuánto debo de durar para que me haya... supongo que agregues como amigo en Pokémon GO. Yo soy muy fastidioso. Pues mira, amigo. Por el momento agrego personitas que me apoyen haciéndose colaboradores. De repente, pero es muy raro, yo hago alguna dinámica para agregar personitas. Pero les digo, muy muy raro, tienen que estar pendientes. Erit está ganando, van, sí, Minor y Erit. Anótalos, por favor, va que vaya, están anotados, dice. Ah, perdón, Cintia, es que solo copié y pegué y se me olvidó cuál tenía. No. Se me hace que aquí vino retrol y como he dicho, que lo cumplo, que no lo voy a agregar, ya se retractó. No. Vale, pásame tu código, pero donde no sea, te juro que no te agrego, ¿eh? Miren a Larry, no, hombre, soberbio anda, ¿eh? Soberbio que anda. No, Tibra, no me acuerdo cuál era, dice. Ya ves, miren, chicos, Joshua me reclama, no has puesto mi comando y a él ni él mismo se acuerda cuál es. Ay, no. Agrégame Cintia, dice Luis. Pues bueno, chicos, ya les, como les mencioné, apóyenme haciendo colaboradores en dado caso que no puedan hacerse colaboradores. Esperar en algún día que yo haga una dinámica para poderlos agregar. Ya tengo casi a todos agregados. Entonces, pues se me es difícil. Casi no hago alguna dinámica para agregar personitas porque la mayoría que está en el chat ya lo tengo. Ya los tengo porque algunos son colaboradores. Otras personitas, o sea, están desde que yo inicié a hacer esto de los directos. Así que pues ya, a ver, chicos, esperar un día, no muy lejano, y hacer alguna dinámica, que haya, no sé, unas 5 personitas, 6 que no tenga agregadas y hacemos alguna dinámica. Bye, suerte en tu stream, gracias Leandro, gracias. 2 meses siendo colaborador, lleva Renzo. Oh, miren a Lery, les digo que, ¿quién me dará ban? Eso pides, ¿verdad? Eso pides, Erin. No, tranquila, Cintia, hoy creo que me hago soporte porque solo que tuve, una falla. No te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. Deja ver el stream donde se habló de los comandos. No, hombre, el Joshua va a buscar el comando. No. Creo que... ¿Qué dice? ¿Que cree que es ese? No, hombre. ¿Cómo es eso que no sabes cuál es tu... tu código, Minor? A ver, yo... Vamos a probar, chicos. Si en dado caso me está dando el código de otra persona, esa persona la voy a tomar como colaborador, ¿eh? Ay, no, se pasan, chicos. Yo que soy bien tranquila y ustedes que me quieren hacer bromas. A ver. 13, 12. Déjenlo, rectifico. Bueno. Ya le dije a Minor, si no es el de él, F, porque esta persona yo lo voy a tomar como colaborador. Yo soy embaneable porque me porto bien y no troleo a la streamer. Ay, ajá. Leo Medina, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Y danos carros. Y... 3 meses siendo colaborador lleva Josué Trejo. 6 meses lleva Erit Vallardo. Miren, fíjense nomás. Ese hat es de Velo Shinies en el juego, Gorrot, ¿verdad? Sí, Renzo. Este es el hat que vengo probando hace unos días. Con este puedes ver los Shinies en el mapa, pero a mí no me gusta esa opción. Así que hoy día no lo he activado. Más que nada yo lo he puesto por esto, miren. Que hace los reclutas en automático. Y ya nada más te manda a capturar el Pokémon. Miren. Más que nada por eso lo puse. Porque yo no, como me da muchísima flojera los reclutas.
Honestamente, de hecho, no subí de nivel antes porque me tardé como un mes y medio en los reclutas y los líderes. Y bueno, ya ahorita pues estoy probando este para hacerle esas medallitas que me faltan, tanto de reclutas, tanto la de entrenamientos. Y pues bueno, para ir capturando Pokémon oscuros y los purificando y también ir sacando esas medallitas. Les digo, me fue súper bien en el día de comunidad. Uy. Bueno, a ver, déjenlo, busco mejor. Bueno, a ver, esperen, chicos. Dejen, termino primero de leer sus comentarios y ya luego lo busco. Se quería agarrar infiel. ¿A quién le dijo eso? A ver, en fin, nomás. Ah, al Renzo. Y eso porque Renzo de milagro renovó este minor. Que si no, creo que como un mes no fue colaborador, o no lo sé. ¿Quién me dará van para arreglarlo con el diálogo bate de béisbol? Dice. Sí, ese es Cochino Fly 1, Alex. Es... Ah, ok, Renzo. Ya está. Porque yo le dije, ojo, sí, que si andaba otra vez de retrol ahí, ya no lo sabía yo. No voy a agregar a nadie más. Yo soy un ángel, así como la streamer, eso nomás diré. Triste, soy el único que no sacó el altar de Sin Shiny ni el parapeo. ¿Qué? ¿Por qué, Leo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. No, ¿cómo que no lo sacaste? Miren. Ay, bueno, es que he hecho muchos reclutas. ¿Dónde están? Miren, ya ni los encuentro. Acá están, miren. Acá están. Me han salido estos y estos. De hecho, evolucioné todos. No lo sé por qué. Normalmente siempre dejo la pre y ya después evoluciono por lo menos uno. Pero no sé, me ganó ahí y dije, bueno, vamos a evolucionar los tres. Y los tres los he evolucionado, pero este sí lo subí al 40. De hecho, ahorita le vamos a dar pues de una más poder, subirlo al 50. Ok, quedan 2266, la verdad, muy bajito. Sí es lo que vi comentarios, que solo sirve para PvP si tiene su cintita. Voy a tratar de subirlo. Pero me vaya a tardar mucho tiempo. No me gusta sacar los compañeros ni esas cosas. Me da algo de flojerita. Vamos a hacer también el registro de una vez de la Mega. Ok, ya está. Pues miren, me da no sé qué cosa. Se ve como muy, no sé, algo rarito. Hola, Miss, no puedo quedarme en el directo porque ya me fui al doctor y tenía infección. No te preocupes, David. Gracias por haber pasado. Uy, sí, ya hace 3 semanas que te acusan de rebelde. Por cierto, salúdame a la suegrita de todos los pulpos que se pasan a tu directo. Eric, Rigo, Manu y Emerson. Uy, Eric va a decir que no. Rigo sí, Manu tal vez, sí, Emerson también. Agrégame, Cintia, dice Luis. Otra pregunta, Cintia. ¿Tú tienes Rayquaza para cambiar? Rayquaza normal, sí. Shiny, no. Entonces, Fernando José, ¿cuándo vamos a hacer nuestro intercambio? Ya tiene ahí, uff, creo que más del mes, ¿no? Como mes y medio, Fernando, que tenemos esa amistad con suerte y nomás no hacemos el intercambio. Pero porque tú no has querido, Fernando. Yo te he dicho, te mencioné la otra vez, ¿qué vas a querer? Pásame tus coordenadas, no sé qué pasó ahí. No lo hemos hecho, creo, el intercambio, ¿verdad? Entonces, pues ahí me avisas. Pero Rayquaza sí tengo normal, Shiny no. Quien no haya dejado aún su like es porque no se bañó. Ah, caray, no he dejado mi like aún. ¿Me perdonas? Dice Minor. Ok, te perdono, pues. Cintia, disculpa otra vez, es que hoy no me dejó comprar el pase del día de comunidad. Me decía que no tenía la versión. Pero no entiendo si descargué la última PG Shard. Ay, oh, amigo, es que desde PG Shard no puedes hacer compras. Estoy salado todo el día, busqué y nada. No, Leo, ¿cómo es eso? Honestamente pensé que a todos, toda la mayoría habían tenido la misma suerte que yo. Que me ha salido súper rápido el Shiny Sin. Miren, ya llegó la lluviecita de Me Divierte. Seguro es Dan. 191 días, ya casi los 200, José. 9 días más y ya se llega a los 200 días siguiendo la página. Minor lleva 125 días ya también por acá. Ayer no avisaste del sorteo, faltísima de respeto. No, Erit, yo ya les había avisado desde un día antes. ¿Vale? Y ayer no viniste al stream. No, eso nomás voy a decir. Me extrañé, Erit. Ya ves, dice mi mamá que te extrañó. De hecho, vino y me preguntó. No, me digo, no lo he visto. Ahorita me va a empezar a decir algo el Erit. Buenas tardes, parece un algodón. Supongo que quiso decir Nilton. Sí.
Está muy chistoso. Cuando he sido pulpo, dice Manu. ¿Qué quieres por el Tarea 100? Uy, amigo, aunque pues yo te lo pasara 100, puede variar el IV. No te va a llegar 100. Es muy raro. Una vez lo hice con un amigo. Le he pasado un bacon 100 porque teníamos amistad suerte y le ha llegado 100. Pero después lo intenté con otra persona que vio que hicimos ese intercambio y también teníamos amistad suerte. Le pasó un 100 y no, hombre, le llegó como 89, me parece. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Víctor Domínguez. ¿Me anotas para regalito? Claro que sí. Vale, chicos, Víctor Domínguez. Y ya me voy aprendiendo tu avatar, zorrito, ¿verdad? De ahí poquito a poquito me voy acordando. No, hombre, y todavía preguntas cuándo. ¿Quién está dándome enfada? 186 días lleva por acá Leo Medina. Wow, ya les digo, bastante tiempo. Cintia, ¿aún sigue pulpeando? No, yo no. Abre sin vía regalo. Ok, Nilton, ya está. Entonces déjenme anoto a Nilton. ¿Cuál es mi evolución de Eevee preferida? Yo creo que Vaporeon. Vaporeon es mi favorita. A ti sí te salió, mira, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Gracias por el Notify, Kaunet. Gracias, gracias. Sí, así es, ven, ya me lo voy aprendiendo poquito a poquito. Buenas noches, señorita Araceli, la única que me entiende, no como la señora Cintia. Miren, la Nelly, en fin, nomás. Quien ande con su me... Le daré van. Ay, Yoshi, pues no sé quién anda ahí. Se me... Tú ya te acostumbraste a cómo cambiaron ahora desde la computadora para que puedas ver la información general y el chat y eso. Yo todavía no me acostumbro. Me está costando un poquito. Entonces ya ni recuerdo dónde me tengo que ir para ver... Ah, ya. Ok, bueno, primero tengo que actualizar. Porque no me salen las reacciones, chicos. No me salen. Les digo, ¿ya ven cómo está Facebook? Ah, ok, ya. Bueno, no sé qué. Miguel Mora ha puesto me entristece. No lo sé por qué. Siempre normalmente pone me divierte. Oh, ya, Manu puso me importa. Víctor Domínguez y Luis Morales me asombra. Me encanta puesto Nat Ortiz. Y bueno, otras personitas. Y han dejado sus likes. Gracias, gracias, chicos. No se olviden de compartir hoy. Hoy día no han compartido, chicos. Hoy día no han compartido. Apóyenme, por favor, compartiendo. Dejando su reacción. Y les digo, pues aún no me acostumbro. Yo no he usado mi PC, ando sin internet. Ay, en fin, nomás. ¿Quién tendrá la culpa, Yoshio? ¿Quién tendrá la culpa? Entonces, muchas incursiones. Cuando tengo pases, sí. Normalmente, a veces, lo que es las horas legendarias, hacemos una que otra incursión. Les digo, a mí me encanta hacer incursiones. Si yo tuviera muchísimos pases, o para estarle poniendo muchísimos pases, no, hombre. Estaría haciendo, pues, la mayor parte del tiempo de incursiones. A mí me gusta mucho. ¿Yo qué hice? Dice Víctor. Nada. Le di van a Joshua. Él era el que le daba me enfada. No, hombre, ¿en serio? ¿Por qué le daba me enfada ahí? A ver, en fin nomás, chicos. En fin nomás. ¿Por qué le estaba dando me enfada ahí? Bueno, voy a ponerme ya a farmear. Ya vamos a aprovechar. Oigan, ¿alguien tiene de estos Pokémon nuevos? Que son Hada. ¿Alguien tiene...? Ah, bueno, este me ha salido ya suerte. ¿Alguien tiene de estos que igual parecen como algodoncito? Bueno, yo le veo como forma de algodoncito. ¿Alguien tiene y que quiera pues hacer intercambios espejo? Hace rato he conseguido miren. Hace rato lo he conseguido, así que bueno, ya después lo vamos a evolucionar. Ya solo me falta el otro. Ya solo me falta ese que les digo, es como un algodoncito. Si alguien quiere hacer intercambios de espejo y que tenga así como que varios, me avisa. Para el día de comunidad de Gible, ¿buscarás más 100? Sí, Lian, ya tengo uno, ¿ven? Bueno, tengo uno, pero pues no tiene el ataque de ese pues día de comunidad, ¿no? Que quién sabe, todavía no hay información de qué ataque le van a dar, pero pues miren, yo por lo menos ya tengo este. Puedo decir que lo saqué cuando era como muy cotizado. Ya ahorita, una vez que venga el día de comunidad, pues ya no va a ser como que tan cotizado. El bienfada tumba el directo. No, Víctor, pero baja el alcance de la página.
Los de la compañía de Tigo, así se llama la empresa, me quitaron el pago automático y me confié y pues ni modo, me dieron ban con el internet. Ay, ¿pero qué no checas, Joshua? A mi hermano le llega el cargo y ya, de hecho me manda captura, dice, mira, ya me cobraron lo de los servicios de internet y la televisión y como es uno solo, de hecho tenemos los cheats, también esa empresa tiene cheats, telefonía pues móvil y eso. Todo lo tenemos con esa misma empresa. A él luego le llega su recibo de que pues ya han hecho el cargo porque también lo tiene domiciliado. Entonces, pero en fin nomás, en fin, y luego dicen que yo soy bien distraída. Yo de eso hablo, dice, no, 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 de este que capturé ahorita, miren. No, de aquellos, la verdad, miren, ni los guardé, los tiré, de este me refiero. Este es el que, de los nuevos es el que me falta suerte. Ya recuerden que yo junto la Pokédex con suerte. Entonces me falta este. Yo no necesité de incienso ni del pase rosado para disfrutar el día de comunidad y le quedan unas 3 horas en Hawái, ¿ok? Mira, ya me salió este. El único que me falta, Joshua, es este. Mira, y si tienes, me avisas y hacemos intercambios por ahí. Este es el único ya que me falta con suerte. El otro ya me ha salido hace rato, hice intercambios con Jesús Martín. Y me ha salido ahí. Voy por el pan, miren, Aleret. Ojalá que no te pierdas, Eri. Ah, Chango, sí que le da más alcance. Las compartidas, Víctor. Las compartidas y que dejen sus buenas reacciones. Y allá, pues interacción en el chat y así. Desde el día de comunidad. Pues no, Manu. No, porque no todo el mundo va a tener no es como que todos son fly Manu y lo van a tener 100 shiny. Saludos de Tacna. Hola, Oscar Luis, bienvenido. Sin acepta para intercambio del algodoncito nuevo, dice. Pero ando con mi ruta, Yoshio. No creo que nos podamos hacer el intercambio. ¿O sí? A ver. Mira, les dije que no me va a sacar porque traigo mi ruta. Me va a sacar Josué. No se puede. ¿Tienes activo el Shiny en mapa? No, Víctor. Hoy no. Ayer para que pues lo vieran ustedes. Pero hoy, el día de hoy no. Hoy quiero, de hecho, juntar. Ah, también, bueno. Es que este ya lo tengo con suerte, pero lo estoy buscando un 100. Hoy quiero solo capturar Dratini porque alguien me los pidió. Y Jesús Martín me ha dicho, es que no sé qué. Y bueno, ya le hicimos intercambios con Jesús Martín y al que le había guardado sus Dratini, pues ya los tengo que recuperar. Y anda en el stream y me va a decir algo, pero yo voy a decir que creo que se ha quedado dormido en los intercambios que estábamos haciendo. Entonces, pues ya no los guardé. Se los pasé a Jesús Martín y dije, bueno, ahorita podemos ir farmeando. Por eso ya no me fui, les digo, a donde pues hay todavía día de comunidad. Mejor ustedes aprovechen ahí. Y todavía me faltan caramelos de Ralts para subir el otro al 50. Así que dije, bueno, mejor vamos a concentrarnos en eso. Un poquito. También para hacer un rato directo. Anotarlos para regalito. Porque muy poquitos me han pedido el día de ayer y hoy también. Nada más me ha pedido Tavo, Manu, Renzo, Luis Morales, Alancito, Víctor Domínguez y Nilton. Que son pues hasta el momento los que tengo anotados para regalito. Así que si alguien faltó. Avísame por favor. Yo tengo de esos también, lo quiero con suerte. De ese algodón, como algodoncito, Víctor. De este Pokémon. Si es así, me avisas. Porque yo lo quiero con suerte, me falta. De pierna, hombre. A ver, chicos. ¿En cuál Poképarada? ¿En esta que está hasta acá? Mejor en el gym, José. Pero es que no tengo muchos, ¿no importa? Pepe Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por el Notify. Y ya lleva 34 días siguiendo la página, miren. Sí, de esos también lo busco. A ver, chicos. Primero Yoshio me ha dicho. Entonces que me diga. Miren, hay una Mega. ¿Alguien quiere Mega? Antes de pasar a eso. Oh, qué bueno que me avisas, Pepe. Déjame te anoto. Ya estás anotado. Si no importa la Poképarada que digo, es la del al lado del Jin. Ah, de este. Vale. Vamos a pausar la ruta. Bueno, creo que con esto ya se pausó. Vale, ahora sí ya voy a entrar a los intercambios.
Vale, ya está. ¿Vas a querer del mismo este Josué? ¿Vas a querer del mismo Pokémon? A ver, ojo, esperemos que que me salga más bien con suerte. Yo no quiero Mega porque conseguí Mega Energía ayer. Yo, Manu, nada más conseguí las 200 para hacer el registro. Sí, porfis. Ok, entonces, bueno, te voy a pasar del mismo. Mira, no tengo muchos, nada más tengo estos, así que bueno, ahí van. Porque hace rato con Jesús Martín hice intercambio como 15. Ya tenía guardados varios, pero no me ha salido con suerte. Miren, miren, Ale. Yo para la Mega, dice Luis Calle, ¿en serio? Ok, si me das chance de terminar estos intercambios con Yoshio, ahorita te puedo invitar a la Mega, ¿va? Yo, Andrés, hola, 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 bienvenido. Hola, Andrés. ¿Y ese milagro? Ok, no. Tengo 20, pues mira, Víctor, si, porque él dijo que sí quería espejo, entonces sería F, me los voy a gastar supongo que con él y ya ahorita en lo que estamos en el directo puedo ir juntando. Ahora ya voy camino a las 2000 mega energía de alta. No, hombre, en serio, Manuel, haz un buen. Yo nada más junté las 200, no hice más. Y lo que sí, igual junté nada más justamente los caramelos XL para subir al 50. Gus, hola, hola, soy nuevecito. Miren ese Gus, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal su día de comunidad? ¿Les ha salido? Bueno, no sé si Gus es Fly. ¿Se ha conseguido su Shiny 100? A ver, chicos, ¿qué ha pasado ahí? ¿Consiguieron o nomás no? Uy, alguien se ha hecho colaborador. Gracias, Camilo. Gracias por hacerte. A ver. Camilo Rivera, gracias por hacerte colaborador. Gracias, gracias. Ahorita, mira, pásame si gustas tu código. ¿Vale? Pásame si gustas tu código. Y lo fijo. Y ya ahorita cuando termine de hacer los intercambios. Miren, chicos, friazo que es. No, no lo confirma. Deséenme suerte, jugaré un torneo, me acabé mis polvos con mis pokés y me quedé con 40 mil. No, hombre, ¿en serio? ¿Cuánto? Pues ¿cuánto tenías? 250 mil. No, pues es que sí. ¿Por qué creen que yo tengo muchos polvos y como casi no me gusta el PvP, no invierto en eso? Que si no, igual bajaría bastante mis polvitos. Es que yo creo que es muy bajito el que yo le pasé. Uy, esa bienvenida, mira ese Gus, en fin, nomás. Jorge González, hola. Es que desde antes ando llevando un desde antes ando llevando un altar a 100 sin legacy a cinta de mejor compañero y aún le falta un poco. Pues a darle mal. Yo no saqué más que un 98 normal. Bueno, Gus. Por lo menos ha sacado un E98. Creo que estuvo bastante bien. ¿No se te complicó sacar los shinies? Cuando pueda me vuelvo colaborador. Claro, Lian, cuando gustes. No hay problema, chicos. Ya saben que los que puedan apoyar de esa forma, pues adelante. Se les agradece bastante. Y si no, ya saben, dejando su like, su compartida, estando interactuando acá en el chat, con eso también ayudan bastante. ¿Alguien tiene un Victor para 1500? No, yo también quiero uno. O sea, estoy a veces de repente me arrepiento de no juntar los Pokémon para Pepe. Media hora tarde, merezco un castigo. Israel Moreno, hola, bienvenido. ¿Cómo que un castigo? No, no te preocupes. Bienvenidos, chicos. Si van llegando, bienvenidos. Por favor, si pueden dejar su like, su compartida, seguir la página si aún no la siguen. Eso, pues, me ayudaría bastante a llegar a mi meta de los 5000 seguidores. Eso es lo que estamos tratando ahorita, llegar a esa meta de los 5000. A ver, les digo, ojalá que nos salga con suerte. Porque hace rato hice intercambios y no me salió. A ver si con Yoshio me sale. Me refiero a que me gustó esa bienvenida. Ah, ok, está bien pues. Hola y suerte. Gracias, Israel. Gracias. Johan, hola. 1630 XL llevo reunido. De eso hablo. No, hombre, qué atascado, Manu. Uy, yo no, Manu. La verdad, anoche me puse a farmear una cuenta. Ustedes vieron, me mandaron unas estrellitas. Me puse farmeo, farmeo, farmeo.
Después me he puesto a hacer el shiny chat y pero solo eso. Yo les digo, ya nada más estuve como un ratito jugando para pues sacar esos shiny 100 y sacar los caramelos pues XL. Pero no, no jugué como otros días de comunidad. O sea, nada más con lo que para mí me pareció suficiente y lo que iba a necesitar. Shiny sí salían, pero además los viví, pero pues es lo que hay. Solo estoy esperando a un amigo para hacer cambios, a ver si sale uno para PvP. Dale, pues, Gus, suerte. Había mucho porcentaje de Shiny, dice Luis. ¿Verdad que sí? Yo también les digo, cada 10 me salían. Cada 10 me salía el Shiny. ¿Qué pasa, Lancito? Ándale, Alancito. Ya vi que renovaste. En fin, nomás. en fin, nomás. Gracias, Alancito, por renovar tu colaborador. Con razón dije, ¿por qué pones esas caritas? Y de repente volteo y ¿sabes? Veo su insignia de colaborador. Gracias, Alancito. Gracias a todos los que han renovado o a los que pues han decidido apoyarnos haciéndose colaboradores. Gracias, chicos, de verdad por el apoyo. Diego, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal a ti? ¿Cómo te va? Qué bueno que te pases al stream un rato, mira. Azúcar dice, sí. Sí, Gus, de hecho, a los primeros 10 me salió mi Shiny 100, después hice como 8 y 10 o 10 y me salió otro Shiny 100 y después igual, como 8 o 10 y me ha salido otro Shiny 100 y dije yo, no, ya vamos a pararle, ¿para qué quiero tantos? De hecho, normalmente siempre con dos para mí es suficiente. Bien, qué bueno, Diego. El Diego Flores, miren, en fin, nomás. Ay, no. ¿Qué hubo? ¡Hey, hola, Emerson! Yo dije, Emerson, seguro hoy ya no se pasa por el stream. Ok, no. Nada, no te creas, Emerson. Bien, gracias. ¿Y tú? Bienvenido, bienvenido. Por allí no hay un mega altar, solo necesito dos raids, no más. Sí, Nilton, hay una. Pero si me dan chance, Luis Calle y tú ahorita los invito. Déjenme terminar de hacer mis intercambios con Yoshio. Y ahorita, si gustan, los puedo invitar a esa mega altaria. Jordan, hola. Hola, bebecita, ya llegué. Qué bueno, Jordan, bienvenido. Ah, vale. Ahorita déjame lo fijo. Espérame. Es que a mí me gusta de una vez revisarlos y de una transferirlos. Si no, luego se revuelven con los que pues guardo o así. Dijiste, hoy no se pasa Emerson, hoy descanso. Dice, ándale, pues. Sí, ¿verdad? Hoy descansó. A ver, chicos, dejen fijo el código de Camilo. Primero. Vale, lo estoy fijando para que ahorita que yo termine de hacer mis intercambios, lo agregue. Ay, fila, bro, favor de sacar tu ficha. Ese Gus. Sí. ¿Cómo se ganan los Pokémones con suerte? Haciendo intercambios naturales. Haciendo intercambios, si ahora sí que válgame la redundancia, si tienes suerte, pues te salen. O igual lo puedes conseguir con amistades con suerte. Eso ya te garantiza el intercambio que hagan, te va a salir el Pokémon con suerte, sí o sí. Yo transfiero todos los shiny, solo me quedé con 7, dice Alancito. Uy, Alancito, ¿con 7? Yo me he quedado también como con 7, me parece. ¿Me vas a creer que solo fui por 2 shiny, 200 shiny y ahorita que quise jugar dice que tengo softban de 1 hora y media? ¿Qué? O sea, entonces, pero no habías jugado desde qué hora, como Jordan. A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Jackson, hola. Hola, hola, bienvenido. Juan Gómez, hola. Sí, pues entonces F a los XL, Jordan, porque pues si no vas a, si no puedes ir a jugar ahorita a Hawái o a Samoa, americana, pues ya valió. Me salió un altar sin shiny con suerte. ¿Con suerte? ¿Es en serio? Pues, ¿con quién hiciste el intercambio? Sí, ¿con quién lo hiciste, Emerson? Caso, eso sí es suerte. No he jugado desde ayer, por eso se me hizo raro. ¿Y si checaste, por ejemplo, en el diario Jordan que no hubiera alguna actividad? Yo recuerdo, Jordan, que hay dos personas que ya me habían hecho este comentario. Según ellos no tenían softban y cuando se han ido a jugar a un lado,
Resulta que sí tenían. Y uno de ellos fue Diego Stevens y una fue una amiga que, bueno, uy, muy de repente se pasa al stream a saludar. Me han dicho que han tenido como ese tipo de problemas, Jordan, que ellos dicen, no, es que realmente yo no jugué, dice, y cuando quise ir a jugar a otro lado me decía que tenía sopan, pero como si desde el día anterior no había jugado o desde hace horas que no había jugado, no sé si es como un error, como un bug, no lo sé. Un amigo puerco. Hey, Israel, ¿cómo estás? Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. Y ese milagro que te pasas al directo. A ver, el otro día nomás me has dicho hola y creo que listo, te pasa. Me salió de Tenis Shiny 100%. ¡Wow, Diego, qué suerte! Pero sí tengo ese no sé, con Jordan. O sea, eso es raro. Y ahí me quedé jugando. Está bien, pues. Ya por fin salió el suerte, chicos. Por fin ha salido. Y bueno, ya solo me falta un Pokémon. Miren, ya ha salido malísimo. Para acabarla, chicos. Me ha salido malísimo. Va a decir Yoshio que qué mala onda, pero pues solo lo quería. Pues ahí con suerte. Vale, chicos. ¿Quién se va a anotar para la Mega de Altaria? A ver, Luis, Calla. ¿Y quién más me dijo, chicos? ¿Quién más me dijo de que quería ir a la Mega? Nilton, vale, chicos, si están por ahí, en lo que agrego, ay, no puede ser, en lo que agrego a miren, es que se me dificulta porque bueno, no estoy acostumbrada a usar el a ver, chicos, ¿quién me dijo que quería ir a la Mega? Para irlos anotando. El Fly, ah, mire, ahora sí funcionó. Dije Isra después. Oblígame, dice. Te mandé mensaje y me dejaste en visto, dice. ¿Cuándo? Hace mucho, yo creo, tal vez. Sí, normalmente tú sabes que siempre soy muy obsesiva y no me gusta dejar chats ahí, o sea, sin leer. Sí, al fin salió. Sí, gracias, José. Gracias, gracias por los intercambios. Por fin salió. Creo que a mí me pasó eso mismo, pero con las pokeparadas que no me dejaba girarlas, igual se solucionó al día siguiente. Qué raro, ¿qué harás mañana para ver si voy a tu casa? Mañana, Irak, mañana qué día es, nada. Vale, si gustas, mira, la verdad es que hace 2 días estaba pensando en ti. Dije, oh, ya tiene mucho que Irak, no hablo con él, no platico. De de estos meses que ya tengo viviendo acá, no ha venido. Entonces, vale, si gustas venir mañana. Un ratillo, avísame, mándame WhatsApp. Caramelo con suerte, ya sé, pero por lo menos ya lo voy a tener ahí. Yo, dice Nilton. Vale, entonces, a ver, chicos. Nilton anotado para la Mega. De hecho, por eso ya no atrapé el rango 1, pero lo quise atrapar y se fue. Y me fijé en el diario y solo está lo que hice ayer. ¿Ves, Jordan? Te digo que ha de ser como un error. Pero no sé si es error de la app de. Porque, a ver, ahorita que estoy haciendo memoria, esa amiga que me dijo eso usa PG Shark, Jordan. A Manu, que le pasó eso de las pokeparadas, usa PG Shark. Y Diego Steven, no sé si usa PG Shark, pero creo que es lo más probable. ¿No crees que es demasiada coincidencia o crees que sea del juego? A ver, chicos, ¿alguien ahí, alguna idea, algún comentario sobre eso? No te preocupes, el salir con el suerte me iba a salir también. Ah, sí. Por cierto, no puedes instalar la nueva versión de PG Shark. ¿Por qué, Isra? A ver. Puedes desinstalarlo todo y volver a la página y descargarlo. ¿Te puedo agregar? Dice Didier, claro. Hola, ¿estás haciendo incursiones? Moisés, sí, con personitas agregadas. Te mando WhatsApp si me pasas tu ubicación. Va. Sí, Isra. Porque pues no es necesario, creo que te vayas hasta el mero centro. Yo creo que con que tú pasas por Plaza de Mariachi, ¿verdad? Creo que te puedes bajar en Plaza de Mariachi y ya venirte caminando sobre universidad. A ver, chicos. ¿No hay atmósfera de celo hoy, no? ¿Quién sabe? No lo sé, Manu. Bueno, ya me retiro. Voy a ver si ya está mi amigo para hacer los cambios, ¿ok? Pilón, con suerte le hicieron cariño en la calva. Oh, ha de ser de la aplicación, yo creo. ¿Tú crees, Jordan? Es que
Que sí, mira, ya ahorita que me puse a pensar, o okay, que van varios amigos que me hacen ese tipo de comentario, digo, ok, eso como que ya es raro. Digo, ¿será Pejichar? Voy a instalarlo, vale, Isra, dale. Ahorita vengo sin ir a cenar, provechito, Yosho. ¿Provechito? Yo ni he comido, chicos, en fin, nomás. Me vine a hacer el stream y digo, ahorita un ratito nomás. Pero bueno, ya ahorita me va a venir a regañar mi mamá. A ver. Es 67, 66, 94, 76, 25, 92. Ok. Vale, chicos. Ya está agregado Camilo. Y bueno, Nilton nada más es el único que me dijo de la incursión. Así que lo voy a invitar. Se me bugueó Facebook. ¿Por qué? Emerson, ¿qué ha pasado? Ya me espero a Samoa a ver cuántos juntos en ese rato que le sobre. A darle, Jordan. Suerte. Sí, por ahí me bajo. Bueno, mañana me mandas tu ubicación y ya llego ahí. Sí. Sí. Porque no es necesario pues darse toda la, o sea, toda la vuelta al centro. Ya es mejor si sí, creo que te bajas desde ahí de Plaza del Mariachi y ya te vienes caminando sobre Universidad. Yo ahorita, en un ratito, mira, nada más deja, termino el stream y te mando mensajito. Va. Ya me espero, ok. Nunca entenderé, dice, a esas personas que se obsesionan con tener más de un Shiny 100. Pues yo no tanto, Manu, si sale, pues qué bueno, pero siempre sí trato de buscarlo. De un determinado Pokémon, para mí basta y sobra con uno nomás, eso diré. Hola, Alicia, bienvenida, ¿cómo te fue en el día de comunidad? A ver, cuéntame, es mi ídola, saluditos, también bienvenido. Chicos, si pueden dejar su reacción, su compartida, estaría súper genial. ¿Me envías regalito? Claro que sí, Smith. Déjame, te anoto de una vez. No se me vaya a olvidar. Didier, hola. Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Y ese milagro que te pasas al estreno. Ok, no. Plaza del Mariachi y cantan serenatas. No, dice Manu. Ese Manu. Se interrumpió la ruta. Sí, yo la interrumpí, Liam, para los intercambios. Por eso quería ver si alguien más iba a la Mega. Pero ya que nadie más quiere y pues Nilton es el que me dijo, chicos, le voy a mandar a Nilton. Espero que esté en el juego y que sí entre gente. Me salió muchísimo Shiny Juan. Muchísimos, pero me he quedado al último. Uy, miren. Me aparecía que había Sí, abriste mi regalo, ¿verdad, Emerson? Ayer creo que no tenía regalo tuyo. Yo te mandé. A ver, chicos, voy a tener que hacer la privada. Mal, solo me metí una hora. No, Alicia, y te salió por lo menos el Shiny. Olita, buenas noches, Cintia, saluditos. Gracias, José Tapia, bienvenido, buenas noches. Sí, me apuntas para regalito. Uy, miren, Didier nos ha mandado 10 estrellotas. Gracias por esas 10 estrellas, Didier. Y claro que sí, déjame te anoto de una vez, si no se me olvida. Me sale que ya interactuamos. Es que tal vez tú abriste mi regalo cuando yo estaba ya en otro. Es que no sé. No sé, Emerson. Tengo esa duda. O sea, porque tenemos la. A ver, chicos. Nilton, si estás por ahí, voy a hacer la privada. Y vamos a ver si entra así súper rápido. Es quincena y tengo mucho trabajo. Y empecé a trabajar desde las 7. Ay, no, pues ni modo, Alicia. Cuando hay que trabajo, pues hay que aprovechar. No hay de otra. Entonces, pues ya está. A ver, chicos, déjenme. Miren, no me sale en línea, pero pues le voy a mandar a ver si entra. Ya si él lleva 159 días por acá, guau, wow, les digo, a veces se pasa pues rápido el tiempo. Me falta más puntos para llegar al nivel 41. No, pues a darle, Gabriel. Ya ni invitas a las incursiones. Yo estoy pregunte y pregunte. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir a la Mega de Altaria? No más no me dicen nada. Eric, yo no soy adivina. Ya se los he dicho bastantes veces. Regalo y abro el que tengo. Vale, Emerson. No sé por qué razón hemos tenido ya la interacción. Llego primero y ni un hola, zanahoria, en fin. ¿Cómo estás, Zabaleta? Bienvenido. Pues creo que no estaba. Todo un fósil. Ah, miren, chicos, ha entrado ya. Hubiera invitado a otros amigos en línea, ¿verdad? F. Ok, vamos a dejarlo solo. Yo, berrinchuda, pero. Y para la siguiente. Ok, Emerson. A ver, chicos, ¿alguien quiere ir a la Mega? Chibiri, dice. Chibiri. ¿Cómo que Chibiri?
A ver, vamos a anotar a Eric Bayardo y donde no entre va. Ok, no. A ver, vamos a anotar a Eric, vamos a anotar a Emerson para la mega de Altaria. Pues Luis, pregunté, ¿están por ahí? Nadie me respondió de los dos y dije, bueno, vale, Luis Calla también ha anotado. Yo dejo abrir el juego, claro que sí, Alicia. No te preocupes, nosotros te esperamos igual en lo que Eric Bayardo ingresa. Didier, ya eres veterano. Pero sí, dejo mi reacción y compartida. Gracias, Yacir, gracias. 12 shinies y un 100 normal. Ay, pues Alicia, en una hora estuvo súper bien. Súper, súper bien, honestamente. Yo no abrí regalo ni mandé mientras jugaba el día de comunidad en Oceanía Asia porque se me enreda todo, así que lo hice todo en Chile. Sí, mano, yo también los que me pidieron regalitos los abrí antes de irme a hacer shiny chat. No estoy en el juego ahora. Ay, no sé, ahora yo te invito que no. Pues entonces dime, Eric, ¿sí o no? A ver, chicos, ¿Fernando Díaz también? Y hola, hola, bienvenido. Primero me dice invita y luego me dice hola. Lo voy a hacer privado porque veo que sí se está llenando. Mire, súper rápido. Súper, súper rápido se está llenando. Entonces, lo voy a hacer privado. A ver, bueno, Eric no me ha dicho si está en el juego o si va a querer la invitación o no. Pero tengo ahí a Emerson, a Luis Calla, a Alicia y a Fernando Díaz. Vamos a dar un minutito, chicos, un minutito o dos en lo que Alicia entra. ¿Vale? Estén pendientes de la invitación, por favor. Intenten entrar lo más rápido que puedan. Oblígame a ingresar a juegos. Te obligo. Bueno, de todas formas, yo te mando, Eric, si te veo en línea. Ya entré, dice Alicia. Ok, chicos, un minutito y les mando invitaciones. Así que listos, por favor. Y bueno, vamos a desfijar el comentario de Camilo. Soberbio el Eric, sí, confirmo. Me dice, ya no invitas a las incursiones y ahora me resulta que no quiere ingresar al juego. No lo entiendo. Nos faltan 7 días, 100 personas es lo que vi. Nos faltaban 8 días ayer que chequé. De los 20 jeans que me puse hoy me han bajado en 11. Así es, la pelea de jeans, mano. Hay que darle ahí. Yo cuando antes dejaba en gimnasio, a veces dejaba en los 20. Y al día siguiente me habían bajado de la mayoría. Me quedaba como en 5. A ver, chicos, vamos a invitar a Eric. Aunque no entre, yo no sé. Para que no diga que no lo invito, pues. Vamos a invitar a Emerson. Vamos a invitar a Luis Calla. Vamos a invitar a Alicia. Y por último a Fernando Díaz. Vale, chicos, intenten entrar lo más rápido. Disculpa, Cinta, por primero decir que invites y después un saludo. No, Fernando, nada más lo decía de broma, les digo. A veces se lo toman bien en serio. Ya llegó el señor que prometió cortarse el brazo. Pero ahora resulta que dice que como en otro, que casi de entender que no, en algunos lados apoyas, pero a él como no lo puedes apoyar pagando el no sé qué. Y le digo, en fin, le digo, tú solito te metiste en eso porque... A ver, chicos, déjenlo, abro. Vale, espérenme, espérenme. Porque él fue el que dijo, sí o no, Eric. Nunca dijo que iba a cobrar porque le... por mandar la foto. Entonces él solito se metió en ese enredo. Vale, se ha llenado. Déjenme salgo. En mi Only está con el nombre de Eric Bebé. Oh, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba, chicos. Vale, pues bueno. Ya los he invitado a esta mega. Creo que había otra por abrir. Pero no sé si es. Ok, también. Vale, chicos. Entonces, bueno. Nilton, creo que quieres otra, ¿no? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más aparte de Nilton? Igual yo creo que la voy a hacer privada, Nilton, porque sí está entrando la gente, miren. Se ha llenado súper rápido en cuanto abrí. Se ha llenado. Niel me quiere abrir regalo, muy hábil y soberbio es él, dice. Cintia, confirma, niega. ¿Puede salir Altaria Shiny de su Mega Raid? Supongo que confirmo, Zabaleta. Porque todas las demás megas tiene posibilidad que salga Shiny, que no. O ya lo han desactivado eso. La verdad, tengo un poco de duda. Oblígame, ok, no, así no era. Celian.
Hamilton Asensio, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Perdonen que hasta ahorita voy leyendo, ¿eh? Perdónenme, perdónenme. Sí, por eso digo yo, creo que sí. Ahora sí, no me he puesto a tomar Jin y a dar vallas por dos medallas platino que son de las de combatir en Jin y dar 15.000 vallas a los pokés. Así es. Sí, otra dice, nunca dije que mandaría la foto, solo que me cortaría. Ah, bueno, eso sí, pero pues la prueba, la prueba. Y la prueba pez, como dijeran ahí. Queremos ver pruebas. No nomás palabra. Ok, Nilton, ya está. Entonces te mando y voy a mandarle aprovechando a algunos amigos que tenga yo en línea. ¡Ey, Eric! Ya viene, chiquis. Hola, hola, bienvenido. ¿Qué quieren probar? Dice. O sea, pues que lo hiciste realmente. Queremos pruebas. A ver, chicos, voy a mandarle a alguien que tenga acá en línea. Uy, no sé a quién más mandarle. A Slim, a Edael. Y listo. Sí, no, anótame para regalito, please. Ok, ya está, Raúl. Déjame te anoto. A ver, chicos. Espero que Nilton se apure porque yo una vez que vea unos tres acá, cuatro. Voy a abrirlo. ¿De qué hablan? No de mucho estamos haciendo. Bueno, más bien los estoy invitando a los que tengo agregados a la Mega de Altaria. Espero que sea Nilton el que haya entrado, chicos. Espero que sea Nilton. Y Fer creo que no ha venido el día de hoy. Vale, chicos, espero que se llene como las anteriores para que pues no se les haga difícil. Yo sí lo saqué, Eric. Yo sí. A ver, chicos, somos. Ah, ok, miren, ya de última han entrado apenitas. Apenitas, apenitas. Miren, zanahoria apenas siguiendo la página. En fin, nomás. En fin, en fin. Uy, ¿por qué me dice? Bueno. Les iba a decir, ¿por qué me salí? Pero está acá. A ver si los que salieron ahorita quieren ir a esta. Porque ya nada más había 2 megas. Acá puedo buscar. Ahora sí me puedo mover por el mapa como yo quiera. Entonces, a ver, chicos. Raúl ya lo anoté para regalo. Igual, ¿cómo te fue a ti? A ver, cuéntanos. ¿A ti sí te salió el 100 Shiny? A mí sí me han salido hasta 3. Anota al Sabamanco para una raid, por favor. Ah, ok, vale. Vale, sí, Zabaleta. Yo te invito. Vale, Zabaleta está anotado. Alguien más, chicos? Del directo, los shinies del día de comunidad y cotorreo. Algo así. Betsy dejó de ser una eterna nivel 35, subió hasta el 37. Le están ahí. Pues bastante, mano. Yo ayer subí una cuenta 38 al 40. Varios milloncitos, pero lo logré. Hola, soy nuevo, dice. A ver, chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más aparte de Zabaleta para esa mega? Antes de que le quede muy poco tiempo. Vale, antes de que le quede muy poco tiempo, chicos, ¿alguien más que no haya invitado a estas dos megas? Vamos a esperar un minutito más, Zabaleta, si no yo te mando para que tú entres solito, no importa. Fer, hola, 5, ¿cómo te va? Bien, gracias, Fer, qué gusto ya tenerte por acá. Bienvenida. Bienvenidos, chicos. El día de hoy creo que no han compartido mucho. No sé, no lo he actualizado. Hoy andamos flojitos. Ah, pero ayer, en fin, nomás. Hasta más de 50 personitas teníamos acá. Eren me dijo que quiere la raid, dice. Ahorita le manda el ese. Ah, ese soberbio. Sí, lo veo en línea, si no en él. A ver, chicos, pues bueno, creo que como que nadie más quiso entrar a Zabaleta, en un minutito te mando. Y si tengo algunos amigos en línea, también los invito. Invoqué a Fer, y vino, qué alegría. Sí, fíjate, Fer, que Manu andaba preguntando por ti. Le digo, hoy no he venido al stream. Apenas me di cuenta que estabas en directo, ño. ¿Y ese Facebook? ¿No les avisa? Ah, bueno, más bien, por lo que entendí, entonces apenas te diste cuenta, ¿verdad? No es que te hayan llegado la notificación tarde, ¿o sí? No, sí, es que después de una hora les vuelve a notificar. Miren a Lery, chicos. Ok, vamos a mandarle a Zabaleta.
Eric, que quede claro, yo no te dije soberbio, fue Cintia. Sí, eso sí yo lo dije y lo acepto. Gracias, sí, salió 93, dice Emerson. Pues a darle, Emerson. De nada. Ok, chicos, vamos a ver si. Miren, no está en línea, así que F. Vamos a ver, Zabaleta, bueno. No está, no me aparecen en línea, pero pues le mando. Pulpo, cuidado con ellas. A mí recién me llegó la notificación. Ese Facebook haciendo de las. Oye, Alancito, ya que has puesto esas palomitas, hoy hace rato mi mamá me hizo palomitas. Me comió un buen. Yo creo que por eso apenas me está dando hambre. Mañana jugamos otra. Vale, Emerson. Ya está, entonces. A ver, chicos. He invitado a Zabaleta. Ya que pasaron unos segundos, voy a invitar a algunos amigos. Ah, este no, porque este nada más hace pura incursión local. Sí, no fue el Face porque también me llegó en el lugar, pero no había visto mi teléfono. Ah, no te preocupes, Fer. Lo bueno es que ya andas por acá. Así que no pasa nada. Pero él dijo que nunca prometió foto. Eso es lo que ha dicho este Eric. Bueno, Zabaleta ya se tardó. Voy a abrirlo. Voy a abrir, a ver si llega alguien de los que tengo ahí que invité. Pues jefe, nadie ha llegado. Ahí me confirman cuando sí vayan a entrar, por favor. Eso es acoso. ¿A quién les he dicho eso? ¿A Manu? Ah, yo siempre pregunto por las damas o señoritas que siempre vienen. Eso nomás diré. Soy Manu. A ver, déjenle doy, me divierte, esperen. Eso es acoso. Ahora ya entendí lo que dijo Irit. ¿Qué tal de plagas? Sablo y Shiny. Bastantes. Han salido. Bueno, o sea, durante el día de comunidad me salieron bastantes. ¿A ti cómo te fue? A ver, chicos, a los que no me han platicado cómo les fue. Les digo, me salieron tres Shiny 100. He subido uno. Pues me salió uno nivel 35, 100%. Entonces nada más porque lo. Subí al 40, pero dije, no, vamos a subirlo al 50, de una en directo. Y bueno, ya lo he subido hace rato. Y les digo, me fue súper bien. No hay grupos disponibles, F nomás, te tardas un buen, Zabaleta. Un buen. Hola, Suri, ¿cómo estás? Bienvenido. Seguro vio mi invitación y se pasó al stream, en fin, nomás. Shiny 100, ¿sí? Sí, Shiny 100 me ha salido. Un Shiny 100, 3 millones de experiencia, poco. Es aburrido jugar mucho tiempo. No, hombre, yo hace rato ya sentía que no, ya no traía brazos, chicos. Me la he pasado farmeando en las madrugadas, en las tardes y así. Entonces ya hoy, hace rato, no, hombre, ya sentía que no traía brazos. Soy lento, me perdona. Sí, Zabaleta. Vale, Zabaleta. ¿Quieres que te invite de nuevo? Pero ojo, ya le quedan 4 minutos. Si tú me dices que sí, en corto te mando. Pero sí, Fer, me salieron 3 Shiny 100. Y uno me salió a nivel 35 y pues he decidido subirlo al 50. De hecho, ya lo mega evolucionamos, también hice registro. Listo, gracias, lo atrapé, casi lo noto, pero pensé que era manazo. Era 98. No, hombre, Nilton. Le WhatsApp, señorita. A señora, me dice. Ya no me dice señorita. Pero qué WhatsApp, Esteri. A ver. ¿Qué WhatsApp? Eso no más voy a decir. ¿Cuándo duerme Cintia en la madrugada? Dice. Me duermo bien tarde. Ya ven que mi mamá fue ayer. ¿O cuándo les dijo? ¿Antier? Sí, ¿verdad? Porque ayer no vino. Me duermo bien tarde por luego estar jugando, cosas como eso. ¿Quién lado me divierte ahí? José Pedro, José Pedro, salúdame, pues. También me salió Shiny 100, vive en nivel 34 y me hice como 5 millones de experiencia, pero ya no sé para qué lo usaré. ¿Cuál? ¿El Suablo 100 o la experiencia?
La experiencia en algún punto van a poner nuevos niveles, Uri. Muchos dicen que nada más va a estar hasta nivel 50. Yo digo que sí. Porque pues Pokémon Go es un juego que lo hicieron a largo plazo. O sea, todavía le quedan varios años por delante, me parece. 9 shinies, ningún 198, 96, 94, ningún bueno con suerte. No evolucioné ninguna Altaria, no abrigo en el evento. No saqué los XL y no entra la raid. Todo mal, Zabaleta. No ha sido tu día entonces. Yo obtuve 14 shinies, ni uno bueno, solo evolucionó 98, pero no es de este evento. Pero por lo menos lo tienes con el ataque, Fer, que eso pues creo que es lo importante. Hola señorita, buenas noches. Hola Luis Fer, bienvenido. Ya no, Cintia y Belva, sí me anota. Pues bueno, ya sabes, pases al stream. Y pues ahí nos ponemos a hacer algunas pues incursiones, ¿vale? Yo los invito. Siempre y cuando me tengan paciencia. Si no, pues F. Voy a capturar un poquito. Mándame, dice Antonio. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Les digo, se pasan y me saludan. En fin, nomás. ¿Para qué? ¿Para la mega de Altaria a este Antonio? Ya se van a terminar, mira. F. Le quedaba casi ya nada. Dormir es de débiles. No, yo sí necesito dormir mínimo mis 8 horas. Si no, al día siguiente me despierto y me duele la cabeza y ando pues de malas. ¿Dónde es la mega, porfa? Dice Alexander Vargas. En San Francisco, amigo. La experiencia, pues, ya tengo 270 millones. Yo solo y no he hecho, tengo 200 apenas. A ver si llego a nivel 50 en algunos años, dice Alicia. Oye, Alicia, pues sí. Es que la verdad es que hay que tanto invertirle, tanto, bueno, o sea, si quieres avanzar rápido hay que invertirle dinero y también hay que invertirle tiempo. Tiempo, chicos. Pero les digo, yo la meta que se puso, sí se logró. Yo les dije, mínimo se podían hacer los 50 millones de experiencia en este evento. El que aprovechó, qué bueno. El que no es feo, aunque bueno, en un futuro seguramente van a poner algún otro evento de experiencia. Es cuestión de esperar. Y ahorita creo que pura experiencia regalan. Por lo mismo, para que los que pues son niveles bajitos, van comenzando, no se desanimen y pues vayan subiendo sus cuentas y así. Y miren que todavía no se ha llegado el día de que se termine el evento. Y sí se lograron hacer los 50 millones en una cuenta. ¿Tener un mal día es un logro? No lo sé, Zabaleta, lo dudo. Abre regalo. Ok, Antonio, ya está entonces. A ver, chicos, déjenme anoto a Antonio. Yo no diré cuántos shinies, ya que la señora Cintia me diré algo, luego alguien te preguntó. Ya ven, ya se la sabe, pues. Me salieron 59 shinies, no un buen. Acabo de regresar y veo que alguien borró mi comentario donde te decía que iba a ir a cenar. Oh. Eso es que no saludan como me indignan, confirmo. Por todos a lo que ella dijo. Saludos desde mi natal Budapest. Óiganlo. ¡Ey, Jair, bienvenido! Dinero para la licencia y tiempo para jugar. Ah, bueno, también, ya si lo quieren hacer con pues hacerse flies y eso, sí. Dinero para la licencia y tiempo para pues estar jugando. Por cierto, recién llego y ya me voy. Ando mal, más tarde le cuento. Vale, Jair, no te preocupes, no pasa nada. El tiempo es lo que me falta para llegar más rápido. Eso sí, Alicia, es que es bastante tiempo que pues, hay que estarle invirtiendo a la cuenta para ir subiendo. Y mi jefa no me deja ni descansar. No, hombre, qué jefa tan mala. Sí, a paso de tortuga, pero sin saber cómo. Yo estoy en el 40 y corriendo. Ah, pues sí, les digo. Muchos se desaniman. Muchos cuando recién sacaron los nuevos niveles se desanimaron. Oh, como todavía no, ni soy nivel 40 y ya está metiendo nuevos niveles. Ay, miren, mis lanzamientos todos medios chafas. Aquí es donde regalan Give It Shiny, no Antonio, pero no te preocupes. El 6 de junio vas a tener día de comunidad de Give It. Así que ya no va a ser necesario que busques donde regalen. Niantic ya te lo va a regalar. Hola, Cintia, buenas noches. Hola, Mijail, bienvenido. Ah, caray, pensé que diría algo más, pero solo se sorprendió. Ay no, ¿quién le dio me divierte? El Emerson, pues miren.
¿Qué le puso mi sombra? Dan, Dan, salúdame. Pues les digo, miren, no me saludan, en fin, nomás. Y luego dicen que yo... ¿Es cierto que eres legal? No se la sabe, dice Ángel. ¿Qué ha pasado ahí? A ver. Miren, no puede ser. Es que como pongo el celular en la mesa, se me van los lanzamientos bien chafas. Porque lo dejo en la mesa y me pongo a leer este... Miren. Me pongo a leer los comentarios en la compu. Y este, como está pues así, el celular en la mesita, no le atino bien a los lanzamientos. Solo jugué una hora, ni me acordaba. No, hombre, te pasas. Aquí regalan Dino Shiny, ¿no? El Alancito, mire, nomás le da risa. No me acusen, mis hielas. Ay, no, Emerson. Aquí pasan coordenadas de rango 1. Giancarlo, no. Acá no pasamos coordenadas de rango 1. Además de que pues ahorita ya nada más queda como que en dos lugares. Para que para mí es mi... No, miren al Dan, en fin, nomás les digo qué friazo es. Otro que está aprendiendo buenas cosas de Eric. Miren, nos ha mandado 10 estrellitas Dan para que le farme su cuenta. En fin, nomás. Gracias por esas 10 estrellas, Dan. Gracias, gracias por esas 10 estrellotas. Pues les digo, chicos, no sé qué más, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿alguien más me falta para regalo? 1:17. Bueno, la verdad es que ando así como que un poquito porque me he desvelado... me puse a jugar hace rato, les digo. Ya como dicen por ahí, ya sentía que no tenía brazo. Entonces, bueno, hoy va a ser un stream cortito. Unos minutitos más y terminamos el directo. Así que si alguien falta por ahí para el regalito, me avisa. Comadríamos, dice Emerson. ¿Cómo es eso, Emerson? El Ángel Reyes me ha mandado un mensaje y lo eliminó, en fin, no más. En fin, en fin. A mí me falta que me agregues, dice. Ay, es que por el momento agrego a personitas que me apoyen haciéndose colaboradores. Ignorarle al soberbio y hábil del señor Durén. Miren, hasta apenas vi el comentario fijado de mano. Hasta apenitas. Y hace 10 minutos que puso eso y me lo he saltado porque ni lo había visto. Anótame para sorteo y mi vuelto. No, hombre, les digo que son friazos que son. Friazos, miren. Gracias por esas 11 estrellas, Serit. Anótame para sorteo y mi vuelto. No, 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 no. Al contrario, le faltan ahí 9 estrellas. Nadie se ha anotado este sorteito, así que a ver quién es el primero. Oblígame. Sí, Luis, déjame te anoto. Y Fer también me dijo que regalito, ¿ok? Listo, entonces, bueno. A ver, dejen desfijo eso. No, se pasa. Dejen, bueno, primero le doy me divierte, esperen. Y ya luego lo desfijamos, ok. Miren, yo también para farmeo, fíjate con el vuelto. No, hombre, en fin, nomás. En fin, nomás. ¿Cómo activaste las 7 horas de mega? Ah, es que ya duran A ver, ¿cuánto duran, chicos, las megas actualmente? ¿8 horas? Miren al Dan, hombre. Yo me anotaría, pero no me funciona la tarjeta. Bueno, más adelante, Emerson, si funciona, pues está bien. Si no, no hay problema. Recuerden que este por sorteito lo pongo ahorita y ya lo venimos haciendo la primera semana del siguiente mes. ¿Sale? Así que no. Para el sorteo, anótame. Ok, vamos a anotar a Dan porque ya mandó 10 estrellitas anteriores. Que si no, no. A ver, chicos, ya está. Dan Medina es el primero en ser anotado para ese sorteito. A ver si te acuerdas y me envías regalo. Oh, sí, Eric. Ya ven, luego les digo que no envío los regalos. Se me olvida. Ok, anotado. ¿Cómo se consigue la mega? La mega energía, Daniel. Haciendo mega incursiones.
O en este caso, a veces hay algunas misiones de campo que se llaman, y de recompensa. Si tú haces lo que te pide ahí, los requisitos que te pide, te dan mega energía así, pues gratis, se podría decir. Ya son las únicas dos formas. Ah, no, tres, perdón. También, si ya hiciste la mega, o sea, hiciste una mega evolución y pones el Pokémon que mega evolucionaste o alguno que, o sea, que sea igual, que sea de ese mismo Pokémon, si tú lo pones de compañero, al caminar ciertos kilómetros que te pida ahí, también te dan mega energía. Pero eso sí, si ya lo evolucionaste, mega evolucionaste antes, perdón. Ya para evolucionar, sí, ya sea de incursión o ya sea de misiones de campo. Pero sí, ya te anoté, Dan, gracias por esas 19 estrellotas. Ya te anoté ahí una oportunidad para el sorteito. Y Eric, ya también te anoté para regalo, porque luego les digo, se me olvide, chicos, se me olvida pues mandarles. Pero bueno, así de esa forma actualmente es como se consigue la mega energía. Si es que no se me olvida alguna opción. Si se me olvidó, a ver, ahí digan porfa. Miren a Lady, chicos, sus caritas. No, hombre, les digo que es bien friazo. ¿Quién sabe qué me mandó Ángel que eliminó el comentario? ¿Quién sabe, chicos? Alancito, ya te anoté también. Miren a Alancito, pues. Ahí se ve, pues. Ahí se ve, pues, Alancito. Ya te anoté. Ya te anoté también para regalito, así que no te preocupes. Ahorita me voy a poner a mandar regalos. Me retiro, señorita, estoy muerto. Vale. Vale, Eric, que descanses. Gracias por haberte pasado el stream. El día de mañana, pues ya estaremos así, como un poquito más ánimo. Les ando un poco cansada también. A mí para regalo. Ok, ya está entonces. Ya está. Listo. Se te olvidó mi amistad con suerte, dice. Sí, Alicia, no nos ha salido esa amistad con suerte, en fin, nomás con pues no sé, igual con Alancito no me ha salido, con el que me salió reciente hace como 3 días fue con Juan Flores, con Juan Flores me ha salido como hace 3 días. ¿Cuántos Shinies te salieron? Ahorita, Víctor, ni uno, casi no he jugado, me la he pasado más así como que platicando y pues les invité ahí a las megas que había y pues así. Y tu mamá, Emerson, quién sabe, yo creo que está viendo su serie, ni sé, ni me ha asomado, chicos, no me ha asomado. Ya ven que el día de ayer pues no se pasó por el stream, más bien, creo que fue antier. A ver si mañana un ratito le voy a decir. Chile, ahí se ven los consentidos, me iré con otra Fly Britzy. Ah, dale pues, Eric, ya está. Ah, en el día de comunidad, me salieron bastantes porque puse que se veían los shinies en el mapa, pero no los he capturado. Miren. Le manda mis saludos y. Ok, Emerson. Ya está, entonces. Yo le digo. Miren. Estos son los shinies. Evolucioné los 100. Este 100. A ver. Este es 100. Y pues la mega, la que ya mega evolucionamos, también es 100. De hecho, estos dos me salieron en Taiwán. Miren. Ahí está. Me salieron esos tres. Y ya de ahí pues estos que dije, bueno, capturar algunos para tenerlos pues ahí de reserva. Hablando de Britzy, dice uno de sus secretos más oscuros. ¿Y quién le ha puesto? Me asombra, a ver. El José Pedro, miren el José Pedro, pues anda en la sombra. Anda en las sombras ahí el amigo José Pedro. Oye, y al final ni me dijiste qué cosa hice, dice Emerson. Ni mi mamá me dijo, en fin, nomás. En fin, nomás, Emerson. Dijo que ahí luego te iba a decir. Algo así me dijo. ¿Y esos mods que me darían van? Ándale, pues. Ahí Joshua, pregúntale. ¿Dónde están? Pues no lo sé. Joshua fue el que dijo. Ah, hola, ¿cómo estás, Cintia? Hola, Neri, bienvenido. Bienvenido, bien, gracias. Un poquito cansada porque estuve farmeando. Pero solo eso. Igual me estuve buscando mis Shiny 100, me salieron tres. Así es, tres Shiny 100, qué de buena. Sí, Víctor, y me salieron súper fácil. Más fa Creo que ha sido el día de comunidad más fácil. Cada 10 que tocaba me salía el Shiny 100. Entonces no me puedo quejar. Hasta tres. Y ya cuando vi que me salió el tercero, dije, no, ya, hasta ahí, porque ¿para qué más? Si sí, ni los voy a ocupar ni nada. Entonces, bueno.
Tuve muchísima, muchísima suerte. Pero bienvenido, Neri. Estoy bien, gracias. Espero que tú también. Y uy, gracias por esas 200 estrellotas. Gracias, gracias por esas 200 estrellazas. ¿Y a ti cómo? Si ¿Sí jugaste, Neri, el día de comunidad? A ver, chicos. Los demás que no me han platicado, si ¿sí lo jugaron? Ya está presumiendo su Shiny 100 y Shiny y yo con mi 100 localito. Ay, no. Lo que no se baña es un secreto cochino, dice. Eric, prueba a comentarte, Diván. Ay, no. ¿Sí le diste ban, Joshua? ¿En serio? Ay, no, es que ya lo estaba. Bueno, no sé, a ver. En fin, nomás, ya le dieron ban a Eric, chicos. Y ya que casi estaba así como de que ya me voy a. Miren, no, ahí anda, pues. Ahí anda, ahí se ve, pues. Ahí se ve, pues. Miren, chicos. Y sus caritas de Lerith, miren. Sus caritas de Lerith. En fin, nomás. Vale, chicos, pues bueno, les digo. Ya por lo menos, ya algunos al final me dijeron: anótame para regalito y ahí ya se ven más. No que hacer tú muy poquitos para regalo. Chiviri, dice. ¿Por qué Chiviri? Oh, yo no he podido dar el ban el día de hoy. ¿Por qué me suena en ningún lado? Pues a ver si al rato. Sí, pero nada más me salió un 95 y como 6 shinies. Oh. Sí sé cómo se consiguen, pero me refiero a cómo conseguir esa mega para activarla, amiga. ¡Ah! Mega de Altaria. Este iba a estar saliendo después de que terminara el día de comunidad. Bueno, a eso me refería. Ahorita pues ya no hay ninguna por acá. Bueno, va a abrir una, pero en algunos minutos. Tal vez si te. Bueno, no sé si eres Fly, Daniel Vázquez, gracias por esas 10 estrellotas. ¿Te puedes venir a San Francisco si eres Fly? O te puedes ir, si es que todavía estás jugando y no tienes Hotman, te puedes ir a Honolulu y en cuanto termine el día de comunidad van a estar saliendo las mega de Altaria. Igual, la mega energía también la puedes conseguir desde misiones de campo del día de comunidad. También dieron mega energía sin necesidad pues de gastar o así. Sí, no me deja darle 15, dice. Alguien postula para 15 minutos. Ay, ese Emerson trae ganas de darle ban a alguien, en fin, nomás. Hoy tengo que trabajar, así que solo lo jugué con Gotcha. Además, ya tenía como 9 shinies. Ah, vale, Neri. Espero que hayas evolucionado por lo menos para tener ahí alguno de reserva con ataque especial. Gracias por esas 50 estrellotas, Neri. Gracias, gracias. Mañana me podrías invitar a una mega. Sí, Camilo. Siempre y cuando pues yo tenga pase remoto y estemos haciendo el stream y ya me dices, oye, me puedes, si es que tenemos alguna mega de Altaria o bueno, de la que necesites, me avisas si la ves que. Porque yo a veces no pongo atención. Entonces, si tú la ves por aquí, dime, oye, ¿me puedes invitar a la mega incursión? Y bueno, no sé de cuál, la que necesites, y ya me dices, ya te invitamos. ¿Qué pasa, Edith? Miren a Lerith, chicos, les digo que frío de fríos que es. Frío de fríos que es. Vale, pues. Pero si postulan, no lloren como ayer Ángel, donde Joshua. Oh, con razón, a lo mejor no ha venido Ángel acá. Se me hace raro, ¿eh? Se me hace raro que no ha venido. No me ha salido el ponite shiny. ¿Hasta cuándo va a estar? Oye, Alicia, tengo la misma duda. A ver, chicos, aprovechando. Yo creo que es algún error ahí, Joshua. A ver, chicos, aprovechando. Que Alicia hace esa pregunta. Yo también tengo esa misma duda. El ponita shiny, o sea, bueno, más bien, las misiones de campo, que es capturar 15 hadas. ¿Se van cuando termine el bonus, que es el 17, o sea, el lunes, o se quedan todo el mes? A ver, chicos, ¿alguien me saca de esa duda, por favor? Porque yo tampoco lo sé, Alicia. Hoy, hace rato, alguien me preguntó y no supe decirle. Le dije, yo también tengo esa. Ah, miren el Dan, chicos. Tengo esa duda también. Así que si alguien sabe respuesta, si sí, una vez que se termine el bonus, ¿van a quitar esas misiones de campo o se van a quedar durante todo el mes y pues más adelante vamos igual a tener la misma, o sea, que podamos, bueno, yo en mi caso que soy Fly, hacer la ruta en Nueva York y me puedan dar eso? A ver, chicos, ¿alguien lo sabe?
Mira, ya ves. Para que también le des, me encantan mis estrellas. Ay, Dan, gracias por esas 500 estrellotas. Y mira, ya le di, me encanta, pues. Supongo que te las anoto para el sordito, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, chicos. Vamos a ponerle acá a Dan para el sorteito. Gracias, gracias, Dan. De veras. Por las 500 estrellotas. Ya le di ahí. Bueno, no sé, ¿quieres que le dé me encanta o me importa? Bueno, normalmente ya todas las estrellitas les doy me importa. Me parece que se va, dice. Sí, un poquito. El lunes acaba, es solo ese evento. A ver, entonces el lunes ya, Eric, que termine, ¿ya quitan esas misiones? Uy, no, chicos. Neri se rifó. Mira, Neri. Ay, Neri, gracias por esas 1000 estrellas. Ahí van para las sabritas como se lo prometí. Ay, Neri, gracias por esas 1000 estrellotas. De verdad, gracias por el apoyo. Y mira, él me dijo, chicos. Fíjense, él me dijo que si tomara me invitaba una chela, pero no. Creo que ya ha escuchado. No, yo no bebo alcohol, no tomo nada de eso. Entonces me ha dicho, mejor para unas sabritas. Y le digo, vale, unas sabritas sí acepto. Así que muchas, muchas gracias por esas 1000 estrellotas. Se quitan las misiones porque se vienen otras misiones del evento. Uy, no. Entonces, a ver, chicos. F. Sí, le tengo que poner pilas mañana. Yo creo que mañana sí me voy a concentrar en mi cuenta y voy a tratar de hacer los sets más posibles en Nueva York con esa, pues mi, porque ahorita ya no me alcanza el tiempo, no, ya no me alcanza, chicos, ya tendría que hacer hasta mañana, luego buscar las misiones, la ruta de misiones para sacar el Ponita Galar. Entonces, bueno, el día de mañana voy a poner pilas y tratar de sacar el Shiny. Porque pues no me ha salido. Hice algunas incursiones, no salió. Hice como 3, 4 sets en Nueva York antier y tampoco me ha salido. Así que mañana me voy a concentrar en buscarlas. Se quitan las misiones porque se vienen otras misiones del evento, dice Nito. Vale, entonces, bueno, Alicia, dicen que se van. Creo que nada más hasta el lunes y listo. El día martes, que es 18, empieza otro evento, ¿no? Y pues ya ponen misiones diferentes. Señorita Cintia, le mandé mensaje en WhatsApp. Espero que lo pueda ver y me responda. Vale, José Pérez. A ver, chicos. Es que luego no los veo y tengo que. A ver. A ver, esperen, dejen abro el WhatsApp porque lo tenía cerrado. No, no me ha llegado ningún WhatsApp, José Pedro. ¿Por qué me dicen que me mandan WhatsApp y cuando reviso no veo ni uno? En fin, nomás. En fin, voy a decir. ¿Cuál sorteo, Camilo? Si mandas mínimo 20 estrellitas, te anoto para un sorteito que siempre hago todos los meses. Y ese lo hago para ayudarme a llegar a mi meta de estrellas. Por mínimo 20 estrellitas que mandes, se te anotan el sorteito por 1100 pokemonedas. Entre más estrellitas manden, chicos, pues más oportunidades les damos. Así que ahí lo sabes, Camilo, por si te animas. Suerte, sí, y ojalá que salga ese. Sí, ojalá que salga, chicos, ¿vale? Ojalá que saliera ojalá que saliera, pues, el Ponita. Voy a concentrarme mañana en buscar, hacer esa ruta en Nueva York y ojalá que salga. Por lo menos para tener el registro. Envío 11 estrellas, apunta para sorteo. Miren a Lery, chicos, en fin, no más friazo que es. Pero gracias, Fer, gracias, ojalá que sí. Bueno, sí, me paso retirando, prenderé stream un rato, ahí se pasan a ver al Yoshi Man, quedan en PvP. ¿Lo vas a aprender ahorita, Josué? Vale, te espero para hacerte host. Eso es Pier39, así es, Brian, es Pier39. Si encuentras Raid, me invitas, porfa, del Ponita Alicia, ¿o de cuál? A ver, chicos. Ah, miren, abrió una mega. Ya de último para cerrar stream, ¿alguien quiere ir a esa mega? Me avisa. Vale, chicos, a ver, me avisa si alguien quiere invitación para esa mega de Altaria. Porque de Ponita no hay Alicia. ¿O de cuál incursión me decía? Sí, de Ponita. Ah, vale, mira. Bueno, ahorita no tengo para pases. Tal vez, no sé si tenga. Creo que no he hecho incursión ayer y hoy. Sí,
Sí, creo, Alicia, que no hice incursión ayer y hoy. Entonces, por lo tanto, tengo dos pases normales y tengo un premio. Ahorita fuera de directo, Alicia, si gustas, busco algunas incursiones y te aviso por WhatsApp, ¿vale? Y ya hacemos esas, por lo menos esas tres incursiones, a ver si tenemos suerte. Porque por acá no veo ninguna. Yo no, dice Eric, ¿vale? Entonces, no, pues Eric, en fin, nomás con el Eric, chicos. En fin, y luego dice que por qué no le invito no, José Pedro, fíjate que ahorita por el día de comunidad, recuerden que cuando hay eventos o días de comunidad cambian las misiones, entonces ahorita no tengo la ruta. Sí, por favor. Sí, Alicia, yo ahorita voy a buscar porque les digo, creo que no he hecho incursión ayer ni hoy, así que tengo dos pases de los gratis y tengo un premium. Me los puedo gastar esos para no gastarme el remoto, porque qué tal si mañana quieren alguna incursión y pues bueno, por lo menos tener ese ahí, ¿vale? Ok, chicos, pues bueno, dejen, no me ha llegado la notificación que Joshua prendió. Por eso creo que ya ni me escuchó, ¿verdad, chicos? Ya no me escuchó si iba a prender ahorita. Vamos a esperar unos minutitos más en lo que capturo este Rals. Que me faltan algunos caramelos XL. Es que casi no he jugado estos días, chicos. De hecho, ya estoy pensando ahorita, voy a poner a farmear mi cuenta lo más que pueda. Sí, dame 2 minutos. Ah, ok. Pensé que ya te había sido, Yoshio, pensé. Sí, vale, ahorita te esperamos, no, no te preocupes. A ver, chicos, quédense y ahorita le hacemos rapidito un cosa a José. Entonces me voy a poner a farmear mi cuenta un ratito porque no he aprovechado la experiencia. Entonces de aprovechar, no sé, sacar unos 5 millones y hacer unas incursiones. Ya para tenerlo mañana todo listo y pues hacer ya pura ruta de misiones de Ponita. Esperando que me salga. Ojalá, ojalá que sí, ya que pues ese va a ser el único día que voy a tener para poder buscarlas. Ya el lunes se me complica. Hola, ¿cómo estás, hermosa? Hola, Darlene Mateo, bienvenido. Miren, me invitaron a una mega, pero pues me voy a quedar sin pase remoto. ¿Cuándo flameas mi cuenta? Tú dime, Eric. Tú dime y por ahí le prendemos. Por ahí le prendemos al farm. ¡No, hombre! Se oye que se va a soltar una lluvia. De aquí ya sé. No sé si se escuchó, ¿eh? No sé si se escuchó. Pero asu. Va a soltar una lluvia de aquellas, ¿eh? Bueno, así de a veces pasa y de repente nada más llueve un poco y listo. Eso fue todo. ¿Qué piensas de los fly? Dice Brian. Ah, bueno, yo soy fly, amigo. No sé si por eso la pregunta o en general, pero yo opino de los fly que cada quien puede hacer lo que quiera, amigo. Que cada quien puede ser legal o fly. Y que, pues como alguien ha dicho por ahí, somos un mal necesario. En mi opinión. ¿Usarás tu hat? Halls. Es hal. Ah, sí, Eric, si tú me dices. Sí, porque el normal no puedo, Eric. Normal no. Porque acá donde yo vivo, no salen muchos Pokémon. Y no tengo una Poképarada cerca que llegue a mi rango. Entonces, pues no. Ay, chicos, huele. Esperen. Como si se hubiera tirado mi alcohol que tengo acá, pero no. Pensé que se había regado al alcohol que tengo porque es un alcohol especial y huele diferente, digo yo. Pero no, no sé, no está bien cerrado, quién sabe por qué. Ya prendió Yoshio, ya me llegó la notificación. Gracias, por avisarme. Venga, chicos, vale. Vamos, bueno, ya voy a terminar stream. Gracias a los que siempre se quedan hasta el final. Gracias, gracias de verdad por tomarse un poco de su tiempo y acompañarme, estar interactuando por acá un rato en el chat. De Holt. A mí me gustan los de miel, Eri. Entonces de esos tengo. ¿Cómo le fue en el día de comunidad? Bien, darling. Bien, honestamente me salieron 300 shiny, así que no me puedo quejar. Uy, ya se soltó la lluvia. Ya se soltó la lluvia.
Pues vale, chicos, gracias, gracias por haberse quedado hasta el final, los que dejaron sus likes, sus compartidas. Hoy varios nos mandaron estrellitas, muchas gracias por esas donaciones que hacen de estrellitas, muchas gracias por el apoyo. Farru, hola, 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 bienvenido, mira, ya hasta el final, llegando tarde, modo fantasmín Farru. Pero bueno, chicos, uy, ya se ha soltado la lluvia antes de que se vaya el internet o cosas como eso. Rapidísimo voy a terminar. Gracias a los que se quedan hasta el final. Voy a hacer rapidísimo un humilde host por ahí a Yoshio. Que pues bueno, dijimos, vamos a ver, chicos, déjenme rapidísimo. Ok. Sí, cuídate, sin excelente noche. Igualmente para ustedes, chicos, que descansen. Que descansen. Espero que... pues mañana me pueden acompañar en un directo más. Así que bueno, ahí los dejo. Miren, se ha soltado la lluvia súper fuerte. Ya estoy haciendo el host donde yo estoy, chicos. Si pueden, yo voy a estar por ahí un ratito apoyándolo, dejando mi like, mi compartida. Así que adiós, darling. Buenas noches. Bueno, voy a tratar, darling. Que descansen. Erin, miren. Camilo. Uy, gracias, Camilo, por esas 50 estrellotas. Supongo que son para el sorteo. Ahorita te las anoto, ¿vale? Gracias, chicos. Bye. Cuídense. Espero leerlos mañana en un directo más.